Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Warframe y en este caso bienvenidos a una build para el arma Simulor Sinoid, que es esta que llevo ahora equipada con Wukong. Bueno, primero decirles que esta arma se puede conseguir en el sindicato del Cefalón Suda, si no me equivoco, por 125.000 puntos de reputación. Es un arma extraña, pero la verdad es que es muy buena. A mí me está gustando bastante. Y la forma de disparar es un poco complicada de entender. Al principio van a encontrar que no hace mucho daño, pero la verdad es que es un arma que mata muchísimo y en grandes cantidades mata bastante. Bueno, sin nada más que decir, explicarles un poco cómo funciona la forma de disparar. Bueno, como pueden ver, al apuntar, tirar una de esas bolitas que son como orbes que se atraen. Tirar una. Y tiene daño, o sea, explota después de un tiempo o pueden hacerle explotar con el botón, en mi caso el botón del ratón, o el botón con el de la rueda. Apretando el botón de la rueda se puede hacer explotar. O esperando a que pase el tiempo. Bueno, esos orbes pueden. También son rebotados, o sea, rebotan. ¿Bien? Y cuando se juntan más de uno, empiezan a atraerse entre sí. Si yo tiro uno ahí y otro por acá, se van a traer, haciendo un orbe más grande que hace mucho más daño. Y si lanzo otro, se sigue sumando el daño, y si tiro otro más, se va sumando. Bueno, la verdad es que acumulado hace muchísimo daño. 1, 2, 3, 4. Y con eso tienen bastante daño. Y ese orbe también lo pueden hacer explotar con el botón de la rueda, de esa forma. Bueno, eso es lo básico, así funciona básicamente el arma. Y es un arma que tiene daño magnético de base, o sea, que contra los corpus no debería tener problema prácticamente. Y voy a pasar a enseñar los mods que yo he puesto. Esta es la perdón, esta es la build de Wukong. Esta es la build de el arma que yo hice, la cual le puse dos formas. Traía esta que es una Madurai y yo le puse dos más para que pudieran entrar estos mods, que son los que más me ocupan. Traía, creo, una madura y una de estas, creo que traía también. Sí, traía dos. Estas dos traía. Yo le puse esas dos. Bueno, sierra, cámara dividida y calibre pesado para tener más daño, que eso aumenta todos los daños. El mod fuerza marina y portador de tormenta para que me hagan el corrosivo, que la build está enfocada en el daño corrosivo. Aunque no tenga muchísimo estado, la verdad es que el daño que hace es muy grande. Y ese daño por acumulación es el daño que hacen los orbes. Bueno, disparo martillo para que tenga un poco más de probabilidad de estado y daño crítico, ya que también mete crítico de vez en cuando. No es mucho, pero los mete. Y gatillo veloz para tener más cadencia de fuego. Ese cargador infectado lo puse para que aumentara el corrosivo, que es lo que yo le he puesto, el estado que yo he puesto, porque encuentro que va muy bien con ese estado y con los otros queda un poco floja, ¿no? No sirve mucho. El arma va perfecta contra cualquiera de las tres facciones. Ya sea Greener, Corpus o Infectado. Bueno, les voy a pasar a probar contra un Infectado de nivel 105, 110, perdón, que es el nivel máximo. Que se puede poner ahora en el simulador, de momento. En mi cuenta, porque creo que con los rangos más altos se puede poner más. Y van a ver que el arma no tiene problema en acabar con esos tipos, y esos tipos son solo vida. ¿Ven? Con un solo orbe se muere. O sea, haciendo uno, se muere. Solo. Y ya si ponemos más enemigos, pues tampoco hay problema, la verdad. Vamos a poner unos 10. Y van a ver que fácilmente limpia todo. Ahí ya se hizo uno de esos orbes más poderosos. Hacemos otro. Como pueden ver ahí el orbe como que los va trayendo cada vez más. Siendo que se quedan ahí como locos y bueno, se mueren fácilmente. La verdad es que no tiene problema el arma en acabar con ellos. Y el daño de explosión que tienen no es bastante alto. Como pueden ver. Pero aún así funciona. La gracia sí es hacer varios de esos orbes si quieren matar en masa. Si no, pueden hacerla explotar o qué sé yo.
Pero yo recomiendo eso para matar en masa, ya que son bichos de nivel muy alto y fácilmente la build los acaba. O sea que para misiones de nivel bajo no van a tener ningún tipo de problema. Ahora pasar a probarla contra uno de estos. Bueno, a esto sí que no le garantizo que lo vaya a acabar fácilmente. Igual le cuesta al arma matar a estos tipos, ya que son muy fuertes. Aguantan muchísimo el daño, aunque sea corrosivo, te lo aguantan muy bien. Contra esto es un poco menos, bueno, es complicado de matar. Bueno, si son más, la vida le va a costar más. Contra este tipo sí, de oro aquí. Porque contra los green y los artilleros pesados, la verdad es que mueren fácilmente. Bueno, ahí como ven se queda un poco floja con este bicho. Bueno, que el bicho tampoco los daña, así que pueden aprovechar de pegarle o qué sé yo. Si pueden. Seguir tirando sobre. Bueno, el arma no le va a hacer mucho daño a estos bichos. Contra esto sí que se queda un poco floja. Pero contra el resto, pues la verdad es que va muy bien. Otro ejemplo, a ver, el carnicero corrupto, chiquitito. Bueno, no, eso lo va a destrozar sí o sí. Por ejemplo, contra un greener artillero pesado de esto, vamos a meter dos, no debería tener nada de problema. Aunque sean prácticamente igual que los otros de Oro King, el resto no debería dar problema. Como ven, les quita más rápido la vida que a un Oro King. No es tanto, pero bueno. Es más fácil. Bueno, el arma rota rota no está, porque si no acabaría mucho más rápido, pero aún así es muy buena para el control de masa. O sea, puedes controlar muchísimo las áreas con esta arma sin no tener ningún problema en perder vida y cosas así. Solamente tienen que tirar harto de sorbe y van a estar salvados prácticamente. Bueno, a ver, contra otro que sea un corpus, a ver, este es el modo corrupto. También es medio fuerte, muy duro igual, pero tampoco debería dar los problemas, ya que a pesar de ser durísimo, el arma lo debería acabar también. Ya que el arma también tiene daño magnético, no debería tener problemas. A mí el arma me gusta especialmente porque me sirve contra todas las facciones, o sea, si lo llevo al vacío me va a ir muy bien. No tiene problema en hacer las defensas, en supervivencia no tiene nada de problema. Además que, bueno, le pega a muchos enemigos al mismo tiempo, entonces genial. Como ven, el daño que hace al explotar no es tan grande. Ahora si tiramos más, puede que sea un poco mejor, pero tampoco tiene ni mucho alcance. Es más preferible dejar estos orbes así girando y matarlo así. Mucho más fácil. Y bueno, eso ha sido toda la build. Espero que les haya gustado. A mí la verdad es que me ha encantado cómo va el arma. Encuentro que va bastante bien. Sí que es un arma extraña. Es un poco complicado de ocuparla en un principio, pero con el tiempo se dan cuenta que es una arma muy buena. A mí me ha gustado mucho y la recomiendo bastante, la verdad. Y eso ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y les haya servido la build. Si se quieren suscribir a mi canal para ver futuros videos, es gratis, ¿ok? Es gratis, así que suscríbanse, like, si es que les gustó, y eso. Nos vemos en la próxima. Adiós.